aquí vamos al trabajo, no creo que todavía es de noche. Se ve la luna. Yo no sé quién en medio del traficar. 5:20 salimos de la casa. Llevamos 40 minutos. No ha cambiado mucho, pero aquí vamos. Sale, pues buenos días. Nos vamos a la vida. Buenos días, amigas. Yo ya limpiando, porque es lo primero que hago cuando me levanto, empezar a limpiar. Ay, no se crean. Es lo último que quiero hacer y lo último que hago. Pero ya tenía poquito limpio ayer porque empecé a mapear la sala y el pasillo. Ya nomás me faltaba aquí y me faltaba la cocina. Entonces ya mapeé aquí, me falta la cocina, pero primero me gusta tirar todo para abajo. Estoy lavando los trastes, la estufa y todo. Me gusta tirar toda la basura para abajo, lo voy a barrer, la mapear, ya es lo último. Y sí, Leo está dormido, me levanté ahora a las 8:30 y pues es temprano para mí. Pero él, a la hora que se ha estado levantando es 11:30, 2. Así que esperarlo a que se levante y esperando que yo ya haya acabado el quehacer para ese entonces también. Ya le tengo el desayuno listo y después pues a ver qué pasa. Chao. Ya terminé mi quehacer, ya lavé la cocina, ya mapeé toda la casa, ya lavé los trastes, ya limpié la estufa, ya mapeé, ya barrí, ya estiré, ya está mi cuarto limpio. Ya nomás esperando que se levante Leo. Ahora sí a ver los vlogs antes de que se levante. Son las 11:30. Ay, dormido. Me voy a poner a hacerle desayuno. Pensé que se había levantado porque están piti piti allá afuera. Parece que traen una moto y ahorita pitaron bien fuerte, pero no, él ni siente. Dije, ay, me lo despertaron, pero no, está dormido. Oigan, ¿oyen? Sí, gente, no piensen nada más, gente. ¿Cómo se dice? Egoístas. En lo que se levante el niño voy a editar mejor el vlog. Y ahorita ya que se levante, pues ya le hago desayuno. Porque pues, para que no se le enfríe. ¿Qué, amigas? Miren quién se acaba de levantar. Ese chamaco que está ahí se acaba de levantar. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, hijo? Vale, pues le voy a hacer de comer porque en cuanto se levantó se quería ir a su silla y no tenía nada listo, pero ya lo voy a hacer. Ven a sentarte a tu silla, pa, córrele. Pues siéntate a tu silla. And 1, 2, 3, then how to be a friend. Muy bien. Ahí está, miren. Siento que voy a hacer. Me quedé así porque me confundí, no sabía si estaba grabando o no. Eso sí estoy grabando. ¿Qué hago? A ver qué hago. Me voy a hacer un cafecito. En lo que hago el desayuno. Más que ahí juntamos todas las aguas que abrimos. Cada quien abre su agua y no usa las terminan. Al otro día las hago para café. Las uso más bien para café. Así por unos sándwiches de huevo. Aquí ya saqué esto para mi cafecito que me voy a hacer ahorita. Un huevo para Leo y otro para mí. Sal. Pan. Y a ver, espérenme. Voy a sacar. Sí, bolonia. Los iba a hacer de jabón, pero mejor de bolonia. Y me voy a sacar yo para mí los jalapeños. Que ayer los abrí, no los he puesto en una. En un plástico. Quiero uno de esos verdes. No sé si se acuerdan ustedes. Bueno, mi mamá tenía uno en la casa cuando estábamos chiquitas. Y no nomás mi mamá, sino también mi abuelita y todas mis tías. Que yo me acuerdo. Es una cosa verde que donde ponen todos los jalapeños y luego nomás los subían para agarrarlos del vinagre. A ver, ¿dónde lo voy a agarrar? O a ver, ¿dónde lo puedo agarrar? Lo voy a preguntar a mi mamá. O si ustedes saben, también me pueden decir, por favor. ¿Qué más ocupo? Oh, mayonesa. ¿Qué más? Es todo.
Oh, y voy a usar esta para no usar aceite ni nada. Voy a usar esta para los huevos, para cocinar. ¿Ya desayunamos, amigas? Bueno, yo todavía estoy desayunando. ¡Sí, papá! Hey, ¡hola! ¡Come! Yo voy a seguir editando el vlog. ¡Ay, papi! Ay, yo acabo de mapear y ya tiró toda la leche. Déjenla limpio. Ok, ya la limpié. Y él sigue comiendo como si nada. ¡Saludcita! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Está bueno, pa? ¡Cálmate! Me espanta ese. ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Qué funny, pa! Voy a seguir editando, amigas. Ya me lo acabo. Estoy en el dilema. No sé a qué hora subir los vlogs. Porque casi siempre los subo ya que lo acabo de editar y lo subo al YouTube. Pero a lo mejor tengo que tener alguna hora. No sé. Ya estuvo por el día de hoy. Ya se acabó el jale de hora. No, güey. Vamos aquí. Por aquí es. Buscando la salida de este building que está grande, es por ahí para abajo. Ya terminamos. Vamos a la casa ahora. Descansar y a comer y hacer unas cosillas que tenemos que hacer. Sale pues, ya lo estamos mirando. Ay, amigas, yo me pinté un poquito para no mirarme tan fachosis. Voy a hacer una sopa de arroz y voy a hacer Voy a guisar frijoles. Leo está llorando, no sé qué tiene. ¿Qué tienes? Leo, ¿qué tienes? Te voy a dar una peinada porque tiene el pelos necios este. A ver, déjelo cargo. Espérenme tantito. Ok, ya. ¿Qué tienes, pa? Es que se salió el ángel. ¿Se acuerdan que la otra vez que fuimos a la 99 agarramos unas invitaciones para invitar a varias gente al cumple de pollo que no se hizo? Pues ahí estaban las invitaciones y son las que usamos para la fiestecilla de Halloween el sábado. Entonces las fue a repartir a los invitados. Ya estoy subiendo el blog, van 20%. Y sí, es lo que voy a hacer de comer. Voy a hacer entomatadas, nomás que le encargué al pollo lechuga, tortillas y soda. ¿Qué, mi mocoyo? Y pues sí, es lo que fue a hacer el ángel. Para la fiesta tengo que ir a comprar los dulces y tengo que ver si voy a comprar snacks o les hago algo así. Tengo ganas de hacer así como vi uno no sé si miran a los morrillos, a It's Prigel se llama el canal de Priscila y ¿cómo se llama su novio? Oh, pues Miguel, ¿verdad? ella hizo unos cupcakes de... ¿Sí era ella? Sí, creo que sí era ella. Bueno, tenían unos vidrios y parecía pues un cupcake de sangre con vidrios y todo eso. Tengo ganas de hacer esos o a ver si compro, no sé. Pues tengo ganas de hacerlo yo. A ver, voy a bajarlo a ver si se queda. No se queda. Vente pues, vente. ¿Qué tienes, hijo? Bueno, amigas, nos vemos al ratito. Ya cayó Leo. Ahora sí me voy a poner a hacer el arroz. Para el grupo me pidieron aprenderme esta canción de Amy Winehouse. Perdón que repetí, es que no sé si lo dije bien la primera vez. Es la de Valerie. Y no me la sé, a ver si me la aprendo. Estoy emocionada. Ya tengo mucho que no canto así como en público. Tengo años ya. Y bueno, es algo nuevo. Y me causa emoción y estoy contenta, estoy bien. Voy a salir poquito de la casa.
Igual no mucho. No creo que tengan así muchas tocadas. No sé, la verdad. Es un grupo nuevo de aquí de Sacramento. Y están buscando una mujer y me preguntaron. Una amiga me recomendó, de hecho. Ella está en un grupo también que se llama División Cierteña. Y ella les ayuda a ellos. Saludos, Jessica, si me ves. Y no seas gacha, si me ves, deja comentario. Bueno, pues amigos, es que me hago de comer de volada. O tan siquiera lo que tengo ahorita, porque no tengo todos los ingredientes. Pero lo que falte, ya lo hago cuando pollo llegue. Voy a hacer entomatadas. No sé si ya les dije. Pero bueno, deja hago el arroz de volada. En el camino, aquí en una tienda mexicana, se llama Mi Pueblo Food. Está súper grande, está chida, como pueden ver. Tiene una zona de agua, sí, una zona de cocina. Tiene tortillería, tiene un poquito de todo. ¿Mandé? Es todo, gracias. Así que, chido. Ya estoy haciendo el arrocito. Aquí está mi negrito cucurumbé, mi negrito sandía, mi negrito tomazo, mi negrito mocho, pichocho, goro. I'm here all day, every day. No es cierto, you live on the weekends. Dang. Ve, lávate los dientes, pa. Esperando que esté el arroz, amigos, tengo hambre. Y también esperando al pollo. Que llegue con la lechuga. ¿Y qué más le encargué? Lechuga. Creo que ya les dije, ¿verdad? Lechuga. Tortillas. Voy a hacer entomatadas. ¿Cómo las hacen ustedes? Yo nomás lo voy a hacer con salsita de tomate, poquito queso y lechuga. Sí, así nomás. Con sopa de arroz. Me dijo que ya no tardaba en llegar. A ver si es cierto. Ya están mis dos hermosos hijos, preciosos, chulos, bellos. Ángel, you're not gonna watch TV, so I can change it. I am, but I'm just searching up something. ¿Y tú, Leo? Quiere mucho a su hermano y su hermano no lo pela a veces. El ángel se duerme en la noche y luego se mete a su cuarto y le da besitos en la espalda. Y luego le celebra mucho cuando llega de la escuela y se baila. ¿Está papi? Ya está mi arroz, amigas, pero me salió bien aguado. Está bueno, pero me salió bien aguado. Pero ni modo. Aquí viene Leo conmigo. Viene de pasajero. Diles hi, Leo. Aquí viene, me la encontré. Iba rumbo al... ¿Dónde ibas? Oh, iba al Meo. Y bueno, aquí viene sentadito conmigo. Mira. No sirve eso. Es basura. A ver, déjala ahí. Es basura. Tómala este. Es un agua de tamarindo que agarré yo en la tienda que paré, que les dije, que les platiqué hace ratito. ¿Está buena? ¿Sí te gustó? ¿Está bien buena? Bueno, dejen parquearme, a ver si les platico. ¿Está buena? ¿Sí está bueno? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿O ya se te acabó la soda? Oh. ¿Quieres más soda? ¿Sí? ¿Quieres más taco? Sí, ok, ahorita. Ahí está. Una Coca-Cola. Sí, ahí está. Qué bárbaro. Ahí está. Chido, pues. Hey everybody! Hi everybody! We're at Walmart to pick up some horchata for my class. We're having a potluck and a party today. Tomorrow is Friday!
Vine a comprar a Ángel a horchata que va a llevar a su clase mañana. Y voy a comprar también garlic bread porque mañana voy a hacer espagueti. Así que ocupo garlic bread y también dulces para la fiestecilla del sábado. Y no sé si compro cupcakes hechos o los hago. A ver, voy a ver ahorita. Nos vemos, amigas. Hey, amigas, estamos aquí en la 99. Miren, parezco búho. Venimos por bolsitas para los dulces. Creo que ya les dije, ¿verdad? ¿O no? Ay, no me acuerdo. Pero bueno, venimos por bolsitas para los dulces. Pero ya no encontramos de Halloween. Agarramos estas de piratita. Y luego voy a hacer unos cupcakes. Ya compré la cajita para pastel. De eso lo voy a hacer. Y ahorita voy a hacer unos vidrios. Now we're gonna go to Halloween City and see if there's any gummy eyes. Hey, amigas, acabo de llegar de la tienda. Están poniendo la luz para que no sea tan oscuro. Aquí están los dulces que compré. Bueno, ahorita les enseño los dulces que compré. Ya voy a llenar de una vez las bolsitas para que mañana ya nomás me queden hacer los cupcakes. Traje azúcar, la tengo que poner en donde va. Aquí va el azúcar. Ya hice las bolsitas de Ángel, nomás que no sé si echarles más dulce o no, para que nos queden poquito a nosotros también. Nomás hice 11, invitó a él 8 amiguitos. Ah, está bien. ¿Sí? Estoy diciendo al pollo si se fije, si les eché muy poquito. Fíjate que todos. Ojalá que con que vengan 3 para que no esté solito. Tomo nomás son dulces y una película y les voy a hacer cupcakes, es todo. Así que no. Ahí están ya hechas. Hasta parecen de Halloween, aunque no sean. Miren, también agarré este. ¿Cómo se llama esto? Pues un stand, no sé cómo se dice en realidad, pero bueno. Es para los cupcakes. $1. ¿Ustedes creen? ¿Te saben, no? Le caben no sé cuántos cupcakes. Me imagino que como 2, 3, 6, 9, como no sé, unos. Ya, yeah, por ahí yo creo. A lo mejor un poquito menos, pero bueno, está suave, ¿verdad? Amigas, ya menos nos vamos a dormir. Ahora me voy a acostar temprano. Estoy cansada. Pues yo estoy haciendo una carne porque ya tenía días ahí para que no se eche a perder. La está cocinando. Voy a comer un pedacito porque tengo hambre. Aquí está pollo y Leo comiendo plátano. Ya no se va a comer la cáscara. Sí. No, fíjate, ¿qué? Yo no me caigo, papi. Yo soy grande. Yo soy grande, grande. Say hi. No quiero, thank you. No quiero, thank you. No quiero, thank you. No quiero, no quiero, no quiero. No, cálmate. Cálmate. Agárralo tú, agárralo. Ew, no, thank you. Cálmate. Cálmate, no quiero, no. Me asusta según él. ¿Eh?
No, me quedó bien aguado. Le puse mucha agua. Pues está bueno. Me salió bien aguado el arroz. Pero después este lo dejé destapado y se hizo bien. Está bueno. Mañana voy a hacer espagueti. Le traje el garlic bread y todo. ¿Les platicaste que te encontraste oro? ¡Guay! Pollo se encontró oro en el trabajo ahora. Dos piedras. Pero no, no fue. No fue. Lo, le hicieron una broma, estaba en el trabajo y como están trabajando en tierra. Este, están trabajando en tierra y los compañeros le pintaron dos piedras de oro. A varios, dice el pollo, que a todos, pollo, o a varios. A los que cayeran, dice, pintaron este piedras del color de oro y estaban bien creídos que se encontraron oro. Yo ya hasta me fijé cuánto costaba la onza de oro. Cuesta 1,300 la onza. Fíjate, era como unos 10,000 dólares. Ay, no, pero era una broma. Ay, no, yo dije, ya, somos millonarios. Bueno, amigas, see you in a little bit. Buenas noches, ya nos vamos a dormir. En realidad no me quiero dormir. Pero el niño ya tiene mucho sueño y ya es que si no me voy con él, no se duerme. Así que me voy a ir con él al cuarto para que se duerma. Y pues como allá ya va a estar la luz apagada, pues ya me despido aquí de ustedes. Nos vemos mañana, que tengan buenas noches. Espero que les haya gustado este vlog, aunque no me acuerdo que haya hecho algo interesante el día de hoy. Pero de todos modos, pues para que lo miren, lo apoyen, le den like, se suscriban, dejen su comment, yo les contesto. Pronto les voy a dar un regalito. No sé qué todavía porque lo tengo que comprar, pero pronto les voy a dar un regalo. No sé cuándo exactamente. Y no encuentro el control de la sala para apagar la tele. En mi teléfono tengo control y con mi teléfono grabo. Lo tengo que apagar primero. Bueno, amigas, muy buenas noches y hasta mañana. Mañana voy a hacer el tag en el que me hizo, bueno, tag con Diana, el de YouTubers. Mañana lo voy a hacer. Así que sale el sábado. Buenas noches, amigas. Bye. Y amigos.